So many people are joining right now. This is my first live. Este es mi primer en vivo. Yes, yeah, so... Hola, Nadia. Where is your coffee? Christianity is all about decision. La cristiandad es todo acerca de decisión. How do you pray if you like someone? How do you pray? Where's Casado? Hi, what religion do you belong to? God bless you. Pastor, ¿es casado? ¿Está casado? Maybe this was too deep and maybe many people don't understand. Yo no está casado. How do you pray if you like someone? How do you pray? ¿Cómo oras si te gusta alguien? I love this question. Yo amo estas preguntas. You know, many people make mistakes. Mucha gente comete errores. Because you already made a decision and you go to the Lord and you pretend like you didn't make a decision. Porque ya tomaste una decisión y luego pretendes que no tomaste una decisión con el Señor. Lord, what is your will? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Speak to me, Lord. Háblame, Señor. You're lying. Estás mintiendo. You already made a decision. Ya hiciste una decisión. And you don't give any space for the Lord to operate in your life. Y tú no le das espacio al Señor a que opere en tu vida. Many young people. Mucha gente joven. I counsel them with the relationship. Yo los aconsejo en cuanto a las relaciones. But they don't have ear to listen. Pero no tienen oídos para escuchar. So sometimes I just have to just accept it. Okay, this is just in my heart. Okay, this is your level. Así que a veces tengo que aceptar de pronto en mi corazón. Okay, este es tu nivel. I cannot help you more. No puedo ayudarte más. So I'll help you according to your level. Así que te ayudaré de acuerdo a tu nivel. But my purpose was to take that person to a higher level. Pero mi propósito era llevar a esa persona a un nivel muy alto. But if that person is not ready, pero si esa persona no está lista, I have to reduce the level. Yo tengo que reducir el nivel. And guide him according to his level. Y guiarlo de acuerdo a ese nivel. Because that's what he can receive, you know. Así, porque así es como puedes recibir. I cannot force someone. You know? Yo no puedo forzar a alguien. So how do you pray when you like someone? Así que cómo oras cuando te gusta alguien. When you like someone, you need to be careful of entering to the atmosphere of flesh. Cuando te gusta alguien, tienes que tener cuidado de entrar a la atmósfera de la carne. You know, there's atmosphere of flesh. ¿Saben? Hay una atmósfera de la carne. You know, this flesh thing is not only about touching the flesh together. ¿Saben? Este tema de la carne no es solamente acerca de tocar or holding carne, holding the hands o agarrarse de las manos or like having sex o tener sexo. No, that's not the only thing. Eso no es lo único. You can enter through into the atmosphere of flesh. Tú puedes entrar a la atmósfera de la carne, even through conversation, incluso a través de la conversación. And you can enter to the atmosphere of flesh, y tú puedes entrar en la atmósfera de la carne, even through chats, incluso a través de los chats. I'm serious. Soy serio. And people are already understanding what I'm saying. Y mucha gente está entendiendo lo que yo estoy diciendo. If you have experienced it, I know you'll understand. Si tú tienes experiencia, sabes que estoy en lo correcto. You know, for example, you like some woman or por ejemplo, te gusta una mujer o un and hombre. And you start chatting. Y empiezas a chatear. Oh, you're so beautiful. Oh, eres muy hermosa. I can't stop thinking about you. No puedo dejar de pensar en ti. And you know, and there's a moment that your flesh will react. Y sabes, hay un momento en el que tu carne va a reaccionar. You are just having conversation, but there's a flesh reaction. Solo estás teniendo conversación, pero tienes una reacción de la carne. Because you enter into the atmosphere of flesh. Porque entraste en la atmósfera de la carne. If you enter that atmosphere, si entras en esa atmósfera, it is very difficult to go to the Lord and pray about your partner. Es muy difícil que tú vayas con el Señor y ores por tu pareja. Because your flesh is conquering your decision right now. Porque tu carne está
conquistando tu decisión ahora mismo. So what you have to do is you need to be careful entering before you enter to that atmosphere. Así que debes tener cuidado de antes de llegar a esa atmósfera. You need to go to the Lord. Tienes que ir al Señor. And really like submit to Him. Y de verdad humillarte a Él. Lord, if you say yes, I'll receive it. If you say no, I'll receive it too. Señor, si tú dices sí, pues yo lo haré, lo recibiré. Y si tú dices no, pues también lo recibiré. And even after the Lord said yes to you, incluso antes de que, después de que el Señor te diga que sí, you need to very be careful of entering to the atmosphere of flesh. Tienes que tener mucho cuidado de entrar en la atmósfera de la carne. You need to always maintain the spiritual atmosphere. Tienes que siempre mantener la atmósfera espiritual. Amen. Somebody say amen. Uh-huh. And this is my last shot. Y este es mi último sorbo del café. If you understood what I was saying, press the fire right now. This is so hilarious. Es muy gracioso. Now it's done. I just finished the coffee time with you. Shalom.